Automático. Quiero ajustar el tornillo diminuto de mis lentes, pero necesito los lentes para poder ver el tornillo. ¿No es esta la situación del mundo? Alberto, eh, tú tienes una particularidad eh, dentro de los poetas, para no centrarnos en la generación, sino que es una generalidad de a tener una educación científica. Ha habido poetas mexicanos con educación científica, doctores. Eh, en tu caso, ¿cómo llegas a la poesía? O sea, ¿hubo el poeta como niño o es en la adolescencia cuando tú descubres el impulso por expresarte con la letra escrita? <laughs> trato, trato de encontrar la, la manera de, de, de entrar más, más directa. La, la palabra poesía va significando distintas cosas al, al, al paso del tiempo. Eh, es verdad que tengo formación de, de químico que tampoco es tan, tan rara dentro de, ni siquiera dentro del ámbito de la poesía mexicana. Gerardo Denis fue, fue químico, Jorge Cuesta poesía. fue químico. Eh, pero la, esto de la iniciación a, a, a la poesía lo, lo vería en, en distintas etapas, y en, y en las distintas etapas la palabra poesía significaría algo distinto. Cuando comienza este este gusto por, por las palabras, por el lenguaje, por las otras posibilidades del, del lenguaje, me imagino que la primera iniciación, eh, y lo imagino porque no lo puedo recordar, eh, sucede en el momento en, en que se empieza a desarrollar el lenguaje en, en una criatura. No sé si adquirirlo o ya lo tenemos y simplemente se desarrolla o respondemos a, a estímulos eh, exteriores y algo que ya está... En nuestro código genético responde. Eh, seguramente en algunas personas la respuesta a, a la adquisición del lenguaje y a la capacidad de, de jugar con las palabras es más fuerte que en otras. Me imagino. En mi, en mi caso fue muy fuerte. De tal manera que, que si sí, sí, esto sí lo puedo recordar, desde muy niño jugar con las palabras me gustó siempre mucho la música, me gustó mucho siempre eh, dibujar. Nunca estuvieron separadas esas tres actividades para mí y hasta la fecha no están separadas. Ni la música, ni las artes visuales, ni, ni la poesía, aunque esté todo centrado en una práctica del lenguaje. Entonces, sí recuerdo haber escrito mucho de niño, pero yo no le llamaría a, a final de cuentas a eso poesía y mucho menos a esa primera iniciación de, de la que hablabas, un momento de la cual ni siquiera tengo memoria. Como Yo creo que en prácticamente todos los casos, si no es que en absolutamente todos, ni siquiera el caso de Rambo es distinto. Hay algo que sucede en la adolescencia que cambia por completo el, el panorama y la relación con el lenguaje. Y eso no le sucede a toda la gente. Eh, a mí me sucedió por ahí de los 17 años que es el momento en que eh, descubrí que el lenguaje se podía usar de otra forma. Hasta la fecha sigo insistiendo en que la poesía es la otra forma de usar el lenguaje. El lenguaje lo, lo usamos normalmente como lo estamos usando ahorita, para conversar, para recordar, para tratar de darnos a entender. Eh, para compartir experiencias, etcétera, etcétera. Para mí la poesía no es eso, no tiene nada que ver con eso. Para mí la, la, la poesía es el otro lado del lenguaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde mi punto de vista, en la poesía, las palabras no se utilizan para hablar de aquí hacia allá, para decir algo de dentro hacia afuera. En mi experiencia la, la poesía se, se aboca al lenguaje de, de otra manera, más bien así. Escuchar los ritmos interiores, sí. los sonidos interiores. Más bien sí. es escuchar, no tanto lo que yo quiero decir o lo que yo sí. sé o lo que yo sueño o lo que yo sí. pienso, lo que me duele, eh, lo que deseo, etcétera Para eso están todas las demás formas de la literatura. Todas las demás formas de la literatura trabajan así. En ese sentido, incluso llego a pensar, aunque suena muy muy radical, que la poesía no forma parte de la literatura, que la poesía es un arte distinto, es un arte de allá para acá. ¿Qué quiere decir allá? No lo sabemos. ¿Qué se está queriendo expresar de allá para acá? No lo sabemos. ¿Por qué? tampoco porque solo en algunas personas no lo sabemos tampoco lo, lo que sí sé es que sucede y eso yo lo descubrí hacia los 17 años de pronto la posibilidad de que las palabras la escritura el lenguaje me dijeran cosas que yo no sabía me descubrieran cosas que yo no había visto nunca en otras palabras, descubrí la posibilidad del uso mágico del lenguaje como si fuera una bola de cristal donde uno puede ver no solo noticias de uno mismo que uno no conocía, sino de muchísimas otras cosas. En muchas ocasiones he comparado a la, a la poesía, o mejor aún los poemas, para ser más concretos, eh, con una linterna. Una, una, una linterna cuyo haz de luz sería un haz de palabras. Y con esa linterna es posible entrar en lo oscuro. Y, y con las palabras echar luz en, en esa oscuridad y de pronto ir descubriendo cosas que no habíamos visto, no, no se podían ver, estaban completamente a oscuras. Y con esa linterna ir iluminando rincones, criaturas que no se habían... Eh, visto nunca o que tal vez se habían visto alguna vez y se habían olvidado eh, noticias frescas de nosotros mismos etcétera a eso yo le llamo eh, el otro lado del lenguaje o la otra forma de utilizar el lenguaje eso para mí sucedió a los 17 años ahora bien eh, por lo que curiosamente perdón que te interrumpo justo eh, cuando eh, empieza el movimiento del 68 mi tribu. La tierra es la misma. El cielo es otro. El cielo es el mismo. La tierra es otra. De lago en lago, de bosque en bosque. ¿Cuál es mi tribu? Me pregunto. ¿Cuál es mi lugar? Tal vez pertenezco a la tribu de los que no tienen tribu o a la tribu de las ovejas negras, o a una tribu cuyos ancestros vienen del futuro, una tribu que está por llegar. Pero si he de pertenecer a alguna tribu, me digo, mejor que sea a una tribu grande, que sea una tribu fuerte, una tribu donde nada, nadie quede fuera de la tribu, donde todos, todo y siempre tengan su santo lugar. Quede claro que no hablo de una tribu humana, no hablo de una tribu planetaria, no hablo siquiera de una tribu universal, hablo de una tribu de la que no se puede hablar, una tribu que ha existido siempre, pero cuya existencia está todavía por ser comprobada una tribu que no ha existido nunca pero cuya existencia si ustedes quieren podemos ahora mismo comprobar ahora bien yo no sé si, si ando muy desencaminado diciendo que por ejemplo eso que, esto que planteas sobre el lenguaje la poesía que eh, revela mucho tu tu cuestionamiento muy profundo, tú mismo, como, como, como el descubridor de la palabra, pero no se descubre la palabra, se descubre esa realidad. Es como un espejo, entonces. Que, es decir, hay un es lo que quiero decir es que hay como que las palabras para ti, descubres que tienen un, un reverso. Hay un reverso de las palabras, sí, hay un reverso del, de, del lenguaje. En, a diferencia, repito, de las demás formas de la, de la literatura, no se puede decir que, que un poeta sabe exactamente qué es lo que está diciendo o lo que quiere decir o que está en completo uh, control de, de sus medios. Está más bien al servicio de, al servicio de algo que se quiere expresar y que se va descubriendo en el, en el proceso. Evidentemente, como todas las artes, hay formas. Es imposible hablar de, de, de ninguna de las artes sin hablar de forma. Y la poesía, por ejemplo, la poesía en español, en lengua castellana, pues tiene una hermosa tradición riquísima en formas. A mí me ha interesado siempre mucho esa tradición. La conozco, la he estudiado, etcétera. Me, me gusta mucho el, el mundo de las formas en el caso del lenguaje, el mundo de las formas poéticas. Eh, he explorado muchísimas, las he puesto en práctica, sé por experiencia propia para qué sirve una forma, para qué sirve otra, a dónde te puede llevar un, una uh, copla de pie quebrado o a dónde te puede llevar un monólogo interior. ¿Qué puede hacer una redondilla o qué puede hacer un, un poema automático, surrealista? ¿Qué puede hacer un diálogo dramático o qué puede hacer un haiku? ¿Qué puede hacer la poesía experimental o qué puede hacer la, po la poesía más tradicional? Formas que han caído en desuso en, en el español, yo las he utilizado. Eh, Formas medievales, formas renacentistas, formas clásicas, neoclásicas, modernistas, modernas, posmodernas, experimentales, etc. Está todo ese mundo de las formas. Pero las formas por sí mismas no son garantía de nada. Ahora, volvamos un poco a, 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 a la formación del poeta Alberto Blanco. Y. ¿Qué poetas lee en ese momento en que el poeta Alberto Blanco ¿sí? siente el impulso, quiere manejar las palabras, no manejar las palabras como el alfarero, ¿no? Modelar palabras, este, ir descubriendo estas uh, uh, formas de la poesía, de la expresión, descubriendo esa tradición uh, de, de la poesía española que también as, asimilaste. Asimilado, has asimilado muy bien, pero ¿cuáles son los poetas de la enseñanza, digamos? ¿Que descubres? Que dices, de, ¿De esos ¿son? años adolescentes? Sí, en estos momentos. Yo, yo no hoy, estaba ¿tú? cerca, en lo más mínimo, ni del medio literario mexicano ni del medio cultural mexicano. Mi familia no tenía, no, no ha tenido nada que ver eh, nunca con con el medio cultural o literario en México. De hecho. Eh, eh, vengo de fam familias de, de mineros por los dos lados. Mi, mi abuelo paterno era, era minero, mi, mi padre fue eh, metalurgista. Del lado eh, de, de la familia paterna eh, es una familia eminentemente técnica. Tengo puros tíos y, y, y primos ingenieros de, to de, de toda clase, eh, de, todo, de todas las ingenierías habidas y por haber. Del lado de mi mamá eh, de Cananea, Sonora, también toda la familia trabajaba en, la, en las minas de, de, de cobre, allá en, en Cananea, en la compañía minera. Eh, mi abuela era telefonista en la compañía minera. Del lado de mi papá, mi, mi abuelo español llegó a trabajar en las minas de, de Michoacán. Es decir, el ámbito en el que yo me movía en la, en la adolescencia tenía que ver mucho más con eso. Y no es de sorprender yo haya comenzado a estudiar la carrera de ingeniería química eh, prácticamente la terminé decidí eh, dejarla en el último semestre porque ya me tenía hasta el copete y, uh, y un amigo me convenció de que, de que no hiciera eh, eso de que me pasara a la carrera de, de química que a mí me parecía que eh, era prácticamente la, la misma cosa eh, pero eh, re resultó que no, que se abrían posibilidades distintas de investigación, eh, una, una parte diferente. Eh, la, la, la ingeniería tiene que ver con, con cuestiones muy prácticas. En la química hay, hay espacio para, para la investigación, para la especulación un poquito diferente. Y eh, yo vivía en, en, en ese mundo, entonces yo no tenía amigos o amigas que escribieran o que estuvieran en, en las artes, jamás se me ocurrió estudiar literatura, etc. De hecho, yo había entrado a la, a la universidad ya muy forzado por las circunstancias, porque como mencioné hace rato, para mí el, el inicio de la poesía o el descubrimiento de la, de la poesía, de esa otra manera de usar el lenguaje, coincide con el movimiento del 68 y con una crisis muy profunda en mí de muchas cosas, de, de lo que en términos generales se llaman valores. Yo entré en crisis con todo, con la escuela, con la religión, con la familia, con mis amigos, con todo. Yo estaba en, en ese momento contra todo y contra todos. Me sentía muy solo, evidente, evidentemente, muy desesperado. Y la, la poesía o la escritura, porque yo ni siquiera sabía lo que escribía, me empezó a... A, a echar luces, a dar claves. Era, era como mi. Camino de Damasco. Como mi terapia, podríamos decir, mi, mi psicoanalista, mi. Eh, mi daimón, ¿verdad? Algo o alguien que me hablaba y que me, que me daba pistas. Quienes, eh, a quienes leía yo entonces sabía muy poco, casi nada de la poesía mexicana. Eh, sí conocía eh, la poesía de paz, pero casi que párale de contar. En cambio, ya entonces para mí era muy importante la, la poesía surrealista, por poner un ejemplo. La poesía de los, de los beats norteamericanos, típico en los adolescentes. Por supuesto, Rambaud, Baudelaire, Mallarmé, Los, los Obligados. Eh, pero también el descubrimiento de la, de la poesía oriental. Para mí la poesía, el descubrimiento de la poesía china fue un antes y un después. Un poema para que se vayan ustedes enterando de, de algo evidente en lo que no se habían fijado nunca que las montañas y los colibríes son prácticamente idénticos. Nunca se habían fijado. No. Por, por, por no estar observando, por andar distraídos. Ahorita, después de tres líneas, van a decir, si sí, es cierto. Okay. Adelante. ¿Va? What? ¿Ya? Sí, maestro. Vuelan tan rápido las montañas y el colibrí que no se mueven. Sí. Ahora bien, en la biografía de Alberto Blanco aparece que que vas al Colegio de México interesado por los estudios orientales. Es que yo terminé la carrera de, 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 de químico con una tesis. Eh, sobre psicotrópicos, eh, yo trabajé en, en una nueva síntesis del ácido lisérgico, eh, y ya llegó un momento, incluso comencé una maestría en bioquímica en el Centro de Estudios Avanzados del, del Poli, pero yo no tenía ganas de, de seguir por ahí, de hecho yo, yo nunca tuve ganas de ir a la universidad, ni tenía ganas de estudiar, yo quería hacer otra cosa. Eh, me pasé tantos años, primero en ingeniería y después... Eh, para terminar la carrera de química, haciendo preguntas constantemente de por qué pasa esto, y por qué pasa aquello, y por qué pasa lo demás allá. Y siempre me contestaban no con un por qué, no resolvían mis por qués, me, me respondían con un cómo. Sí, yo decía, bueno, pero ¿por qué se divide la célula así? Bueno, pues porque los iones sodio y los iones potasio tal. Sí, pero ¿por qué los iones sodio y los iones potasio se comportan de esa manera? Bueno, pues porque la membrana tiene tales y cuales características. Pero ¿por qué la membrana tiene tales y cuales características? Bueno, porque la, la permeabilidad de, de estos eh, 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 a, a, aminoácidos o lo que sea, etcétera. Pero ¿por qué la permeabilidad? Hasta que me decían, ¿sabes qué, maestro? Eso aquí no se, no se contesta. ¿sí? Si todo eso te, te interesa, vete a estudiar filosofía porque... Esto es otra cosa. Aquí no nos interesa el porqué, aquí nos interesa el cómo. Me lo dijeron tantas veces que un día dije yo en serio: Bueno, ¿y por qué no? Voy a estudiar filosofía. Y decidí meterme a la, a la carrera de filosofía en la UNAM. Pero entonces estaba prohibido cursar dos carreras al mismo tiempo. No me pregunto por qué. Toqué todas las puertas y todas me las cerraron. Entonces decidí no pedir permiso, me inscribí sin, sin más trámites y empecé la carrera de filosofía y estuve varios años ahí. Fue un desastre cuando saqué mi, eh, o quise sacarme mi, mi lista de, de estudios para re, recibirme como químico porque salió la, la lista de, de filosofía y, y, y aquello fue un desbarajuste. Pero, en fin... Había estado con la química y había estado con la filosofía y ya estaba yo harto de, de las escuelas. Y de pronto descubrí que el Colegio de México ofrecía la posibilidad de una maestría en estudios orientales y pedía como requisito únicamente un título universitario, pero no decía cuál. Y yo fui a preguntar y les dije, bueno, ¿aceptarían un título de químico? Pues nunca nos había sucedido, aquí viene gente del área de, de humanidades, pero... Pues en principio no hay nada que lo impida. Me aceptaron y entré a hacer la maestría de estudios orientales en el área de China, en el Colegio de México. Y aguanté como dos años o, o poco más, no terminé la, la, la maestría. Acabé de estar con las, con las escuelas, pero para mí fue muy importante ese, ese tiempo, eh, no tanto por el Colegio de México, cuanto por el idioma chino en particular. Y por mi maestro, el maestro Bai Yukun, que, que, que fue mi maestro de, de chino, me permitió entrar a fondo en la poesía china y eso para mí fue muy importante. Eso ya se reflejó muy claramente en lo que iba a ser mi primer libro, en Giros de Faros, que aparece en 1979, en el Fondo de Cultura Económica. Bueno, tenemos una clave ya para entender parte, digamos, de la poética o la estética de, de Alberto Blanco que ha estado muy vinculada a esa espiritualidad oriental que se siente en muchos, poet en muchos poemas, o quizás sea la columna vertebral de, de la obra de, de Alberto Blanco. Eh, <coughs> hablando del primer libro, Giro de Faros, quisiera referir a algo que me resultó muy divertido. Eh, el libro apareció en 1979. A mí la portada me, me gustó mucho, me atrajo mucho esa portada. Eh, yo fumaba faros, entonces, ¿sí? y esta portada tenía para mí algo de ecos muy lejanos, de presencias muy lejanas vinculadas con el mar, el paso del tiempo, no sé por qué. Eh, pero los faros que aparecen ahí y el faro que aparece ahí, ¿sí? tengo entendido que tú. Poco después habías hecho la observación de que giro de faros era un término de la química. Ya me resultaba no, no, que yo lo recuerde, pero ahorita podemos inventar esa historia. Dijiste eh, la... que había un proceso químico que llamaban giro de faros ver, y mí... las cristalizaciones y que tú un poco querías seguir mm, este. Ya, ya, yo creo que ya sé a qué, a qué te refieres. Por, por esa época, Anamari Gomis es una una pequeña antología de, de poetas jóvenes Cinco mexicanos poetas jóvenes, sí. y, me, y me preguntó cómo entendía yo el, el proceso de, de, de la hechura o factura o, 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 o lo que fuera creación de un poema y yo se lo describí en términos de una cristalización eh, cuando tú tienes en un, en un vaso de precipitados una solución y las soluciones todas son transparentes eh, y quieres obtener cristales de lo que está disuelto en, es, en esa solución es un, es un truco muy muy socorrido. Eh, raspar un poquito la pared del vaso con, con un uh, agitador de, de, de vidrio y se desprenden mini cristales del, del vidrio invisibles, pero que sirven como, como puntitos de iniciación, iniciación para que alrededor de, de, de esas partículas se empiecen a aglomerar los cristales que quieres obtener. Un poco el proceso que lleva a la formación de una perla, ¿verdad? que las perlas cultivadas son perlas sí. en donde se les pone una pequeña impureza eh, que está molestando al animalito globa, ¿no? y el animalito empieza a, a secretar sí. eh, esa sustancia que va a acabar formando la, la, la perla. Entonces yo, yo decía eh, un poco eso, eh, en giros de faros cada poema tiene una... Una pequeña impureza alrededor de la cual va cristalizando el poema. Pero no solo me había interesado la, la, la tradición oriental, me han interesado muchas cosas, Miguel Ángel. Yo, para, para entonces, para cuando salió Giros de Faros, yo había pasado ya un largo periodo haciendo grabado en el Molino de Santo Domingo, artes visuales. Había, estado, eh, había tenido la fortuna de tener la beca del Centro Mexicano de Escritores en 1977. Y esto es algo interesante para, sobre todo, para la gente joven hoy en día. Ahora que hay foncas, eh, exconaculta, secretaría de cultura, becas de smoking, de pantalón largo, de pantalón corto, de traje de baño, de tanga, de, de, de todos los niveles, estatales, nacionales, no sé cuántos premios eh, literarios, etcétera, etcétera, que cuando tú y yo empezamos a escribir, había una beca de poesía. Para una persona, por un año, en todo el país. Una. Sí. <laughs> una, que además, lo puedo decir porque porque me acuerdo perfecto, alcanzaba eh, para pagar un pequeño departamento en una, en una colonia de medio pelo de, de una recamariete. No alcanzaba para el transporte, no alcanzaba para la comida, pero ya, sí, ya era, ya era un, ah. un, un alivio. Sin embargo, ese año en el Centro Mexicano de Escritores me dio la oportunidad maravillosa de convivir y trabajar por un año con, con Salvador Elizondo y con Juan Rulfo. Eh, evidentemente fue una experiencia importante tam, también. Eh, en ese periodo yo eh, estaba. ya tenía terminado prácticamente giros de faros, pero. A, Haber pasado el, ese primer libro por el, por el tamiz de, de, de estos dos lectores extraordinarios fue para mí un, un gran regalo. Eh, ahora, hablo de otras tradiciones. Eh, a, a, siento curiosidad por muchas cosas. Bueno, es, eh, eh, yo diría a Alberto Blanco, sí, muy 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 objetivamente, vamos a llamarlo así, que se cuajó uno de nuestros grandes poetas. Un escéptico Noé. Las voces, oigo las voces cantando, en medio del diluvio canciones dulces, con el crujir de las vigas que se mecen. Es la lluvia que da sueño, la alabanza del mar cuya paciencia levanta barcos. El canto es bello. Pero la violencia que el oro y las ricas maderas suscitan crece como la duda en la cabeza de un rey. Es la miseria del hombre que ignora la vasta permanencia de la muerte. En esta soledad que nunca conociste, te preguntas por los que se quedaron. Sufres y quisieras tener una respuesta. Desde la oscuridad llegan los gritos de los pájaros que nadie comprende. Pudieron dejar el mundo, pero la amorosa voz de la prudencia es la red minuciosa que la araña teje preocupada por su presa. Y los argumentos de la noche son más duros que el ir y venir de los remordimientos. Entre los reflejos, la imagen de aquellos que construyeron su casa sobre la historia de la arena, la roca y el pescado de la red. La esperanza toca las aguas que ondulando confunden a la calma con la profundidad. Nada compensa los soles magníficos, los campos azules coronados de gallos, el salón de espejos donde parió la sierva. Hay que ver el silencio de los animales que escuchan para sentirse menos solos. La música discreta de las vacas que en su blancura pierden al pastor y en la hierba aspiran a lo eterno. De la niebla bajan los cielos grises y escurre la luz de la primera edad. Flota sobre los restos el arca de Noé, que recostado entre las ovejas, duerme sin preocuparse por la semilla del mundo. Sabe que más allá del cielo abierto comienzan el desierto y el olvido. Estos, estos, estos intereses, esta curiosidad, pero con un gran una gran destreza técnica. ¿Mm? Eh, Lo has explicado ya que te han interesado todas las, todas las eh, eh, tradiciones y que técnicamente te han interesado las diferentes ¿Las formas? formas del, del verso. Eh, ¿Tú fuiste consciente de que ibas logrando estas versificaciones tan clásicas? El manejo del endecasílabos, eh, soneto también, también construido, sin que se sintiera la forma, que esa es la, la grandeza del poeta, que uno al leerlo no está fijado si es el, el soneto o no, sino cómo se van encadenando imágenes con, con ritmos, ¿eh? que en tu caso algunas veces de repente uno descubre que el poema es rimado, o sea, nos has llevado también en su lectura y nos has metido también. En estas sorpresas que tú que, que tú dices que, que, que vas eh, encontrando, mi pregunta es: ¿fuiste muy consciente de este proceso o, o, o de repente descubriste o, que eras.? Como, algo, algo que sucedió. Que sucedió eh, como el. digamos, como el mago, ¿no? Una cosa de magia. Decir, tengo que responder tu pregunta ya desde la perspectiva de 36 libros de poesía publicados. Es decir, ya ha pasado mucho tiempo, eh, eh, 40 años de, de, de esa experiencia, eh, por ejemplo, en el Centro Mexicano de Escritores. Mm, muchos libros publicados, además libros de ensayos, libros, muchos libros de traducción, porque he traducido eh, a, a muchos poetas al español también. No lo hago más, pero lo hice intensamente por mucho tiempo. He trabajado con toda la plana mayor de artistas visuales en México, he trabajado con un montón de músicos, me ha tocado viajar muchísimo, he conocido poetas de todos los países, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, yo me aproximaría a, a la pregunta que, que tú planteas en estos términos. O bien tratando de imaginar las formas como vehículos, o bien tratando de imaginar las formas como herramientas. Pensemos en las formas como herramientas. Pensemos en, en cualquier taller no en un taller de literatura o de, o de poesía, que la primera vez que yo escuché esa expresión a, a, a mí me, 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 hizo, me hizo reír muchísimo, yo pensé que era una broma eso de que hubiera talleres de literatura o de, o, o de poesía, después me enteré que sí era cierto, que sí existían, yo conocía talleres de carpintería, de, de bicicletas, de talleres mecánicos, de herrería, pero, pero un taller de literatura, ¿cómo? En fin. En cualquier taller hay herramientas sí. y cualquier maestro de su oficio, sea el que sea, es alguien que, entre otras cosas, tiene que saber manejar sus herramientas, para qué sirven, cómo se utilizan. Hay herramientas que son peligrosas, hay herramientas eh, que son muy específicas para determinadas funciones, hay herramientas más generales, etc. Con las formas es lo mismo. Eh, una forma no te sirve para cualquier cosa. Eh, en otras palabras, eh, Formas, por ejemplo, tradicionales sirven para cuestiones tradicionales, para expresar una manera de ver el mundo tradicional. Es imposible expresar cuestiones estrictamente contemporáneas sin usar formas estrictamente contemporáneas. En el caso de, de mi obra, que es muy vasta y muy variada, muy, muy variada, eh, las formas tradicionales ocupan un porcentaje relativamente minoritario. Hay muchas formas estrictamente modernas o contemporáneas y he tenido incluso que inventar formas. Que eso es perfectamente válido en cualquiera que tenga eh, una, una maestría en su oficio. Llega un momento en que un carpintero tiene que hacer un trabajo para el cual no existe la herramienta eh, eh, necesaria y es capaz de construir esa herramienta sí, que necesita. Bien. No hay mayor misterio en ello. Eh, yo he construido formas o he inventado formas que, que necesitaba porque no, porque no existían. Pero te, decía que se pueden ver las formas también como vehículos. No vas a usar el mismo vehículo para, para bajar de, de aquí al periférico o para irte de, de aquí a Acapulco o para subir a los Himalayas, o para viajar a la Luna, evidentemente. Hay, hay vehículos, eh, todo terreno, hay, hay vehículos que funcionan muy bien en, en tierra, otros que no, en el agua, en el aire, etcétera Largo plazo, corto plazo, depende de, del viaje. Ese es el asunto. Bien, eh, 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 dependiendo de este viaje, o sea depende de lo que se quiere expresar, lo que se qui a lo que se quiere revelar, yo diría en tu caso, en el caso de que se quiere revelar, debemos uh -huh. buscar la forma para no entrar en, en estereotipos. Yo así lo, lo, lo he visto en, en, tus, en, tus, en, tus, li en tus libros. Eh, has tocado un, 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 uno de los aspectos que a mí mucho me interesa de tu obra poética. Qué es la relación con las artes plásticas. Uh -huh. Podemos entender que tu vinculación con la música, que es, formaste un grupo de, de, de rock, que, dos grupos de rock, <laughs> que te gusta mucho la música, es un melómano, que estos, eh, pues yo diría que a pesar de uno, esas, esos, digamos, aficiones, por decirlo de algún modo, educan el oído, ¿no? Y que eso para la poesía ha sido algo notable. Yo creo que es fundamental. Yo, sí. Eso lo dijo Ezra Pound hace mucho tiempo y, y yo creo que es verdad. Un poeta debería estar obligado a aprender a tocar por lo menos un instrumento. En mi, en mi caso, yo toco todos los días. Ahí está el piano donde yo empecé a, a oír sí. música. En ese piano yo oía a, a mi madre to, tocar des, desde que yo era muy, muy pequeño. Y afortunadamente me sigue acompañando. Yo toco todos los días. Con las artes visuales, además, yo practico las artes visuales, hago muchísimo trabajo visual. Eh, 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 es decir, esos dos aspectos están íntimamente enraizados con la naturaleza de las palabras. Porque si vemos qué es una palabra, que es una de esas preguntas muy sencillas de plantear y muy difíciles de responder, ¿qué es una palabra? Eh, sin meternos en demasiadas honduras, podemos acordar que una palabra tiene evidentemente un aspecto representativo o significativo si yo digo la palabra árbol significa algo allá afuera en el mundo pero también tiene la capacidad de convocar de inmediato una imagen el árbol que tú estás viendo o el que está viendo eh, el señor la señora la señorita el joven son distintos pero están viendo un árbol la palabra árbol tiene esa capacidad y además la palabra árbol tiene un sonido árbol, que no es igual en español que en todos los demás idiomas. Todas las palabras tienen estos tres aspectos, un aspecto musical o sonoro, un aspecto visual, o, no me gusta la palabra plástico, me choca la palabra plástico para las artes visuales, pero en fin, para entendernos, un aspecto visual, y un aspecto significativo o representativo, que para mí es la parte más misteriosa, de las palabras y del lenguaje y en última instancia de la poesía. Esta capacidad que tiene el lenguaje de construir un mundo paralelo a este. Porque tenemos que estar claros que la palabra luna no es la luna. La palabra sol no es el sol. Las palabras no son las cosas. Se nos olvida. Estamos tan inmersos en el lenguaje y usamos las palabras con, con, con tanta irresponsabilidad y con tal despropósito, pregúnteselo a los políticos, a los políticos en, en, en curso o a los que sean, que se pierde de vista que no son las cosas, no son el mundo. Nada más son un dedo que señala, eso es todo. Pero es muy misterioso ese poder del lenguaje de construir un mundo paralelo. El carbón, los poderosos insisten en que la turba comprimida se encuentra mejor que nunca a gran profundidad bajo tierra. Pero es que los magnates en su agenda olvidan siempre lo que cualquiera entiende mirando sin los números y en lugar de sacar en claro por sus lacerantes aullidos que nadie es feliz allá abajo, se ponen a hacer cuentas. Y en el camino van cantando, gobernar es cosa de titanes. Este misterio de construir un mundo paralelo, yo lo encuentro mucho en los poemas que has dedicado a pintores. Que no se trata de hacer, llamemos una palabra que usa, se usa mucho ahora, no se trata de hacer la narrativa del cuadro. No, 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 no. sé. ¿Sí? Bueno, yo, yo los maravilloso, me encantan esos poemas porque el gran gusto que siempre he tenido por la pintura es precisamente ver que tú has logrado lo que muchos no han logrado. ¿sí? Que no se trata, se trata de que con diferentes medios el mismo efecto, como se dice de la traducción. O sea, lo que has hecho con, 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 con los poetas es: tú no estás viendo el cuadro, sino estás viviendo el cuadro. Hay muchas maneras de relacionarse. Volvemos al, al asunto de la curiosidad por todo y de la y casi infinita multiplicidad de formas como en la naturaleza. Sí. Eh, hay muchas maneras de aproximarse a un cuadro, como hay muchas maneras de aproximarse a la poesía. Hay muchas maneras de convocar a, a, a la relación entre, entre la experiencia del lenguaje y la música, o la experiencia del lenguaje y las artes visuales. O para el caso entre la experiencia del lenguaje y las plantas y las piedras, los animales, las estrellas, los seres humanos, la historia, la comida, este momento, sí. este momento. En ese sentido, mi apuesta ha sido desde el principio por una enorme riqueza de formas y una multiplicidad de relaciones. Hay un poema en, en mi primer libro, en Giros de Faros, que se llama Un escéptico Noé, eh, que se basa en, en, la, en la historia bíblica. Solo que el, el Noé de mi poema es, es un Noé que sabe que esto va a volver a suceder. Que tendrán que construir otro, Esta catástrofe va, otra... va, volver, va a volver a suceder, simple y sencillamente porque los que se han salvado son seres humanos. Eh, por eso el, el escepticismo de, de, del escéptico Noé de, de mi poema. Al paso del, de los años y de las décadas, he acabado por. No he acabado, pero he llegado a, a, a ver mi trabajo como la construcción de un arca, a donde he ido subiendo amorosamente. A muchísimas formas. El libro de los insectos. A muchas formas. Animales, y, a, y a muchas eh, eh, criaturas. He ah, eh, dedicado libros a las plantas, he dedicado libros a la ciencia, he dedicado libros a, a, a las piedras, libros de poesía, eh, sí. a los mapas. A, en fin, el, el mundo es muy rico. Cualquier cosa eh, observada con, con interés es interesante. Cualquier cosa observada con desgano produce desgano. Cualquier cosa observada con aburrimiento es muy aburrida. Ahora, yo quiero volver a, 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 a los poetas que digamos que Alberto Blanco sintió que eran sus hermanos, en el sentido de, de, de que se convirtieron en lecturas muy, muy importantes dentro de su biografía. ¿Cuáles serían esos poetas? Los poetas de yo, la obsesión, los poetas del gusto. Yo he, los poetas he sido también un, un lector muy voraz desde niño, pero la, la palabra lectura y la palabra poesía para mí casi significan otra cosa de lo que normalmente significa lectura. Eh, leer poesía no es como leer novelas o leer ensayos o leer periódicos o leer cuentos o, o leer crónicas. Leer poesía es, es otra cosa, es también una experiencia distinta. Eh, de esa experiencia distinta también eh, me ha enriquecido muchísimo. Pero voy a aludir a una experiencia que, 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 si mal no recuerdo, compartimos, que fue aquel, ahora ya legendario Festival de Poesía de Morelia de 1981. Sí, eh, sí lo compartimos, sí, ¿no? Sí, estuvimos ahí los dos. ¿eh? Eh, en, es, en ese festival, que fue verdaderamente asombroso y único, algo que no se volvió a... a a, a repetir nunca. Llegó aquí, y, y, y hay que darle mérito a, a, a Homero Aridjis que convocó a esa, a, a esa pleiad de, 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 de poetas. Llegó de veras la plana mayor de los poetas internacionales de ese momento. Muchos de ellos después resultaron ser premios Nobel. Ahí estaba transtromer con quien yo empecé una amistad que duró hasta el final de sus días. Ahí estaba Seamus Heaney, que también eh, fue premio Nobel después. Ahí estaba Günter Grass, que fue premio Nobel después. F fue Borges. Estaba Allen Ginsberg, estaba Michael Hamburger, estaba Merwin, Vasco Popa, Cabral de Meloneto, Eugenio Dandrade, eh, estaba Lasse Sodeberg. No sé cuántos eh, poetas de veras, de, de primerísimo nivel. Eh, Malinowski, con quien yo tuve una, una re relación entrañable mientras, mientras vivió. Y, y eh, uh, Bosnesensky, es que ya, ya no sí, puedo sí. recordar cu cuántos poetas es, estuvieron ahí. Y, y yo sentí una tremenda afinidad que dura hasta, hasta la fecha con los poetas del nórdicos y con los poetas del mundo eslavo, siento como familia a los poetas polacos, por ejemplo, y, y a muchos poetas nórdicos, no sé por qué, pero siento que, que estamos en, vibrando en, en, una, en una frecuencia parecida. Por ejemplo, ahora tengo correspondencia con Zagayevsky, el, el, el poeta polaco, lo, lo, lo siento como un, como un hermano en la, en, en la poesía. Son poetas que siento mucho más cerca que la inmensa mayoría de los poetas latinoamericanos o, o mexicanos, no sé por qué es así, o españoles, no sé por qué. Yo haría una pregunta eh, quizá muy, obvio, muy obvia, no sé si decir muy obvia, Neruda, mencionaría Neruda. Uh -huh. ¿Y qué dirías de Neruda? Un gran poeta. No, la tradición de la poesía española es fantástica y la de la poesía mexicana también. Eh, no, no reniego, mal haría yo, de, de nuestra tradición. Y tenemos poetas fabulosos. Yo siento gran veneración por Gorostiza, por ejemplo. Eh, de los contemporáneos hay muchísima tela de dónde cortar. La obra de paz es enorme. Eh, Mismo, hoy, hoy en día, eh, poesía como la de, como la de Gabriel Said, como la de Lizalde, como la de José Emilio Pacheco, la de Sabines, Te, tenemos grandes poemas en la, en la tradición de la poesía mexicana, Rosario Castellanos, Sor Juan Inés de la Cruz, por quien tengo sí, sí. verdadera veneración, sí, sí. es un milagro que haya sucedido Sor Juan Inés de la Cruz, pero ya si nos vamos al ámbito de la poesía latinoamericana, hay poetas enormes, empezando por Vallejo. Que es, un, es, es, un, es uno de los Himalayas de, de la poesía del siglo XX. No sé si tú estarás de acuerdo conmigo. No, por supuesto, es uno de los poetas que, dicho con una, una expresión coloquial que no encuentro otra, te prende, ¿no? Te, ne, no ne, puedes ya olvidar la experiencia es, de lectura de Bahía. Es imposible de, 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 eh, eh, saltarse a Neruda, es, es imposible, o, o, o a Lezama Lima o a Borges. Son, estamos hablando de titanes. Sí, okay. yo pienso, pues es que yo pienso mucho en Neruda, en eh, tu curiosidad, que pues no todos los poetas pueden decir que desarrollen esa curiosidad de lo que decías de eh, el, 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 las, como una linterna proyectar las palabras mm. sobre las cosas y descubrir esta otra realidad, esas cosas que los ojos de todos los días no nos dejan ver. Hasta que, Tienes razón hasta que un me... poeta enfoca. Palabras, esto. Que Neruda era también un, un goloso universal, vamos a decirlo sí, así. Era un goloso universal. Se, se, se interesaba en 10.000 en, en cosas. Eh, en, en otra proporción, en otro ámbito, aquí Pellicer hizo algo, algo que podría ser parangonable. En las antípodas, digamos, de un Villaurrutia o de, o de un Jorge Cuesta, que también nos resultan entrañables. En. Eh, en, en mi caso sí, estamos hablando de, un, de una obra muy grande, muy variada, muy, uh, uh, muy, muy, muy de, diversa y, y muy difícil de clasificar. A mí me gustaría o me gusta pensar en, en, en mi trabajo como un trabajo inclasificable. Incluso me gustaría que no se me clasificara como inclasificable. <laughs> La misión imposible. Vamos a intentarlo. Bueno, Alberto, ah, ahora que estamos hablando de, de esa curiosidad, eh, hay poetas que por ciertos motivos, pues, si se entran al silencio, ah, hay muchas explicaciones, o pueden das, se pueden dar muchas explicaciones. En tu caso veo la gran fecundidad que tienes, y por ejemplo, a, a mí me maravilló tu libro sobre los cines. ¿Mm? O sea, que tú sigues... ¿Sientes que sigues teniendo estas motivaciones, esos impulsos para continuar? Después habrán muchas cosas, pero a mí me fascinó que se hagan estos poemas sobre los cines, con la gran calidad. En, en última instancia, yo creo que el, el, el común denominador de todo es la atención. Para mí, a eso se reduce todo. La atención, la observación. Una atención y una observación que funciona a lo largo de todo el día y también durante la noche. Me interesa mucho lo que sucede durante la noche, despierto y dormido. Eh, hay poemas que se escriben en el sueño y esos para mí son casi una categoría aparte. Les llamo simplemente poemas traídos del sueño. No estoy hablando de poemas inspirados en el sueño, no estoy hablando de reconstruir sueños, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de poemas completos que que son escritos en el sueño y se traen a la vigilia. Eh, es una práctica que a mí me ha llevado décadas y que tiene. que está íntimamente relacionada con la meditación. Y la meditación, a final de cuentas, está íntimamente relacionada con la capacidad de observación, una observación total, apasionada y total de este instante. Si este instante. Es esta entrevista en la que estamos conversando eh, tú y yo el día de hoy, santo y bueno. Si el instante es el momento en que uno está descansando en la noche y sucede durante el sueño, santo y bueno también. El, claro, todo, todo el chiste está en estar soñando despierto, estar atento, consciente de lo que está pasando en el sueño. Eh, eso no siempre es posible, requiere de mucha energía. Y si la idea de currículum vitae tuviera algún sentido, yo empezaría el mío diciendo, logró pasar su primer poema del sueño, la vigilia completo, el 18 de febrero de 1987. Porque así fue. Antes de, antes de ese día había pasado yo pura pedacería se me desbarataban en la, en la frontera. Los traía yo de Fayuca, por decirlo así, pero siempre las fronteras, las aduanas son complicadas y se me quedaban pedazos, lograba pasar fragmentos, pasé fragmentos de, de, de poemas durante muchos, muchos años, hasta que logré pasar por primera vez uno completo. De entonces para acá he pasado, pues no muchos, la, la verdad. Si estamos hablando de décadas y he logrado pasar 100 poemas del sueño a la vigilia, se me hacen pocos, eh, pero ya en número pues también son, son muchos, simplemente porque son muchos muchos años. Pero siguen teniendo el mismo común denominador, la atención. Eso es todo. La atención. Cuando me, me, me preguntaron por primera vez, ¿y, ¿y usted en qué se inspira para, para escribir su, su poesía? O, ¿O cuáles son sus fuentes de inspiración? Mi respuesta fue, este instante, nada más. No hay otro. No hay otra cosa. Aunque ustedes Bien. crean que hay otra cosa, no hay otra cosa. Esto es todo lo que tenemos. Este. Bueno, Alberto, pues te agradecemos muchísimo. Te agradecemos <laughs> muchísimo esta conversación. Que ha sido uh, uh, muy a, grata. Y, a, al contrario, gracias por y la hospitalidad. Te deseamos una larga existencia para seguir usando. Apostem, el... Apostemos a la, a la buena memoria y a la mala memoria también, que es muy importante. Sí, ¿Cómo no. Muchas gracias. Caballo a la luz de la luna. Un caballo se escapó del circo y se internó en los ojos de mi hija. Allí se puso a dar vueltas alrededor del iris levantando una polvareda plateada en la pupila y deteniéndose de vez en cuando a beber del agua santa de su retina. Desde entonces, mi hija siente un anhelo de llanuras de pasto y colinas verdes. Se pasa largas horas en la ventana esperando a que llegue la luna a secar con sus mangas de seda el agua triste que moja sus mejillas.